Buenas tardes, mi nombre es Claudia Carranza, profesora investigadora del programa de estudios literarios del Colegio de San Luis, y en esta ocasión les voy a platicar un poco respecto a los personajes que encontramos en la lírica popular del cancionero folclórico de México. Doy inicio. Los personajes sobrenaturales en México se cuentan por centenares. Cada uno de ellos se configura con características que tienen que ver con antiguas tradiciones, heredadas de generación en generación a lo largo de los siglos. Estas entidades también se conforman de elementos dados por su contexto, la cultura y la cosmovisión de cada espacio en donde transitan y se desarrollan. No diremos que se originan, pues su procedencia puede ser lejana en el tiempo y en su ámbito geográfico. A pesar del temor que estos podrían llegar a generar en sus diferentes ámbitos, también se puede decir que los personajes sobrenaturales han enriquecido o se han enriquecido por los imaginarios de cada lugar de nuestro planeta. Su importancia es tan grande que es imposible pensar en una sola cultura que no cuente con un directorio de seres sobrenaturales provenientes de sus mitologías, sus canciones, cuentos, leyendas, del arte, de las fiestas, de la pintura, de la arquitectura y un largo etcétera. Es importante decirlo, no se puede explicar ninguna cultura, ninguna, sin tomar en cuenta a sus seres extraordinarios. Estas entidades obedecen a la necesidad de entender también los temores y todo aquello que nos es desconocido. Nacen en el imaginario, se configuran en la lengua y se adaptan a la vida cotidiana de cada comunidad. Un ejemplo evidente es el caso de las brujas, seres que han sido descritos desde la antigüedad de diferentes formas. Recordemos, por ejemplo, la bruja Medea o la que convirtiera a los hombres en asnos en la gran obra de Apuleyo. Las brujas finalmente se convirtieron en la explicación de las desgracias de poblaciones enteras y ello ha provocado, como todos sabemos, injusticias enormes. Es interesante, sin embargo, ver cómo este personaje se ha ido construyendo en el imaginario de algunas zonas de nuestro país, en donde se las ha descrito como esqueletos que vuelan, mujeres con piernas de guajolote y alas de petate, es decir, personajes que se transforman y de alguna manera adquieren características bestiales. Pensemos también cómo se habla de la muerte en México, esa muerte que es tan humana y a la que también le llamamos con cierta confianza la calaca, la patas del hambre, la siriquisiaca, etc. Visto así, no resulta tan extraordinario el que estos temas produzcan fascinación en los seres humanos, porque es lo mismo que nos construye, son personajes que recrean, él mismo recrea las diferentes producciones iconográficas, literarias, orales, fílmicas, etcétera, en torno a lo sobrenatural. Así pues, en el repertorio de nuestro país de personajes sobrenaturales, podemos decir que tenemos reconcentradas tradiciones indígenas, tradiciones hispánicas, afroamericanas, judeocristianas, etcétera. Lo que no es poco decir si tomamos en cuenta tan solo el número de culturas indígenas y, por supuesto, el de las tradiciones que se integraron en la cultura hispánica, antes incluso de su llegada a México, América, y bueno, por supuesto, todas las creencias de cada lengua que se habla en nuestro país, que son bastantes. Además de las anteriores, se deben añadir las entidades sincréticas posteriores, producto del intercambio, la imposición o simplemente de los cambios sociales, históricos, culturales que han podido influir de manera determinante en la tradición oral. En esta conferencia me centraré en personajes que son constantes en géneros como la leyenda y el cuento tradicionales, como son el diablo, la muerte, el nahual, etc. Que si bien es en la narrativa tradicional en donde suelen ubicarse y desarrollarse, llegan a tener una gran fortuna también y mucho colorido y de manera muy interesante en la lírica tradicional. Los textos de los que hablaré a continuación provienen de los cuatro volúmenes que se publicaron en el Colegio de México a partir de 1975 por la doctora Margit Frenk o bajo la dirección de ella. Es el titulado Cancionero Folclórico de México, documento de cuatro volúmenes que recoge 9.962 estrofas, además de un apéndice de canciones, de las cuales se exponen tanto las diferentes versiones como algunas de las variantes de cada una de las coplas que conforman este volumen. Los textos son en su mayoría coplas, aunque también hay canciones, décimas, etcétera. Provienen a decir de Margit Frenk de otros materiales líricos publicados hasta los primeros años de 1975, de los 70,
Y bueno, siguieron por 10 años más, que fue cuando se publicó, me parece, el último volumen. Además de fuentes orales y escritas, se incluyeron colecciones manuscritas, hojas sueltas y cancionerillos de los que se venden en las ferias y puestos de periódicos, discos y más que nada las grabaciones magnetofónicas hechas en esos años por investigadores que recorrieron diversas regiones del país. No incluye esta recolección a la lírica infantil que tiene por su parte varias entidades sobrenaturales, muchos santos y demás, recogidas también en diferentes partes de nuestro país. De lo que yo hablaré a continuación es de cuatro asuntos principales dentro de este cancionero. En primer lugar, ¿cuál es la presencia de los seres sobrenaturales en sus diferentes tomos? En segundo, ¿qué personajes aparecen con más recurrencias en las coplas? La participación de estas entidades en los diferentes niveles del discurso y finalmente el tono, sea serio o en broma, en los que se los encuentra. Los textos líricos del cancionero hablan del amor, el desamor, los lugares, los oficios, el juego, los animales, entre otros muchos temas. Todos los volúmenes mencionan algún personaje sobrenatural, aunque su aparición puede tener diferentes matices, de acuerdo al papel que juegan dentro del texto, al tono que tienen y al tema que manejan, e incluso el tipo de composición en la que se encuentran. Así en el volumen 1, por ejemplo, que es en el que las editoras reunieron todas las coplas de Amor Feliz, así se titula, los personajes más recurrentes son aquellos que se perciben como positivos por parte del emisor para describir sus sentimientos. Aquí encontramos por lo regular a los ángeles, los serafines, las vírgenes y en general a toda la corte celestial que acude para celebrar a la amada, por lo regular es amada. En lo que respecta a los seres extraordinarios no religiosos, en estos tomos aparece Cupido y alguna sirena, que en varias ocasiones se convierte en un símil para hablar de la mujer amada por su belleza. Por ejemplo, la copla que incluyo a continuación en la presentación involucra una sirena precisamente y dice así: cuando encuentro a una morena, se me salta el corazón. Yo le canto sin cesar mi pasión a una sirena. Aunque también encontramos referencias al diablo o a la muerte en el tomo de Amor Feliz, esto es muy raro, porque por lo regular se hallan en el otro tomo, ¿no? Aquí en este tomo, en el primero, se los llega a encontrar en expresiones exclamativas o cuando el amante se jacta de sus intenciones frente a la amada. Por ejemplo, las siguientes estrofas. Dicen, por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos, y yo digo que la muerte me ha de llevar a sus brazos, a tus brazos, entonces podré besarte aunque me den de balazos. Es decir, el tono jactancioso del hombre que asegura que él desafiará a la muerte para conseguir los favores de la mujer amada. Dicen que por tus favores un mal me va a seguir. No le hace que sean el diablo, yo también me sé morir. Y lo dicen, por supuesto, con mucha fuerza, ¿no? En contraposición, el segundo tomo dedica la mayor parte de sus estrofas al amor desdichado, a la decepción y al desengaño. A diferencia del anterior, en este volumen vemos aparecer con más frecuencia, por supuesto, a la muerte y a los diablos. Estas apariciones, sin embargo, suelen tener algo que ver con las expresiones de dolor y maldición. Por ejemplo, en la siguiente estrofa, lo que vemos sobre todo es una exclamación. Si un día te fuiste de mí y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor tú sigue feliz y a mí que me lleve el diablo. Evidentemente, el último verso, y bueno, por supuesto, la expresión demonios, son simplemente maldiciones dichas con amargura, pero no sé, dudo mucho que en efecto aquí el emisor quiera que se lo lleve el diablo, simplemente es tal cual una expresión. No es este el tono del tomo 3 del cancionero, que recoge canciones, muchas de ellas sobre fiestas, sobre lugares y en alguna ocasión sobre la muerte y las calaveras. De entre ellas, sin duda, una de las más graciosas es la siguiente, que hace referencia al Día de Muertos y que dice en tono exclamativo: ¿qué rebundio había de muertos en el panteón de Belén? Bailaban danzas y polcas con la punta y el talón. Y es muy lindo pensar en ellos precisamente en este baile. Finalmente, en el tomo cuarto del Cancionero Folclórico de México se pueden encontrar coplas humorísticas variadas. Es precisamente en este volumen en donde tenemos más apariciones del diablo. Aparecen algunas brujas y también aparecen menciones del infierno y, por supuesto, otras entidades.
De este tomo son la mayoría de los ejemplos que citamos abajo, por eso en realidad no le dediqué un espacio en particular, sino que más bien vale la pena irnos al número de apariciones que tenemos en todos los tomos, en las más de 9.900 estrofas que componen el Cancionero Folclórico de México. Podemos decir que se reproducen de mayor a menor las siguientes entidades. En primer lugar, aparecen más menciones del diablo, y eso quiere decir que también de los demonios, de Satán y Lucifer, y por eso lo pongo en un principio. Después, quien más se menciona son las sirenas, precisamente por este carácter hasta cierto punto estético con el que la lírica las toma. La muerte también aparece mucho como personaje. Es muy importante decir que cuando hablo de la muerte no hablo de esta fase del final de la vida, sino más bien hablamos del personaje que aparece pues representada en diferentes espacios. También encontramos muchos muertos vivos, muertos que hablan, ¿no? Calaveras que expresan su experiencia en el otro mundo, que pueden hablar, que cantan, que fuman, que bailan, que tienen características extraordinarias, en ocasiones disparatadas. Y bueno, por supuesto están los muertos que espantan a los vivos. Sorprendentemente no son los que tienen más apariciones los que son muy sociables. Encontramos a las brujas en un quinto lugar, a las ánimas en un sexto, el Nahual tiene varias menciones dentro del Cancionero Folclórico de México, fantasmas o apariciones, realmente no se menciona que sean una u otra entidad, pero las estoy recuperando como fantasmas. Y bueno, una mención a un personaje que a mí me parece bastante interesante, que es el del judío errante, y me parece interesante que esté mencionado en el cancionero. Es una única mención, pero vale mucho la pena analizarlo. He de decir que este número se refiere a los casos en los que las entidades son personajes o protagonistas de las estrofas. Es importante hacer esta aclaración, pues como mencioné antes, estas pueden aparecer en varios niveles del discurso. Las vemos, si quieres pasamos a la siguiente diapositiva. Bien como una simple expresión, como les mencionaba, en exclamaciones, en maldiciones, en las que el personaje aparece sin el sentido real que se les atribuye en las leyendas y demás, ¿no? Es decir, lo que decíamos, ese demonios que en realidad no significa nada, aparece en ese nivel del discurso. También puede aparecer como expresiones coloquiales, se lo encuentra en refranes o dichos que se reproducen en las cancioncitas, y bueno, que no tienen forzosamente la carga significativa de la entidad a la que se refiere. De esta manera, pues encontramos expresiones como estar bruja, que todos sabemos que significa estar medio pobre. Tiene, por supuesto, una carga simbólica cuando se refiere a quien, en efecto, no tiene un quinto. Pero también puede ser comparativa cuando pretende insultar a otra persona llamándola bruja o demonio. Por lo regular, este tipo de expresiones aparecen mucho en las canciones de diálogos entre suegras, nueras y yernos, curiosamente. Aparece también como metáfora de un sentimiento de una persona. Por ejemplo, cuando se le dice a alguien que parece o es como una sirena o como un diablo. Como símbolo de algo más, por ejemplo, en efecto la sirena, que se interpreta como esa mujer de gran belleza, esquiva, vanidosa y peligrosa, no es que el amante le esté cantando a una sirena, sino simplemente que está comparando a la mujer con ella, y por supuesto que en ocasiones no se dice porque ya todo el mundo sabe a qué se refiere con la sirena. Aparece también como personaje secundario de las canciones. Se hace mención a ellos, a estos personajes, pero en realidad no participan directamente en la acción. Es decir, la mención es así, bastante secundaria, aún así es un personaje. Y finalmente, con mucha fuerza, y quizá es este el punto que más nos interesa, cuando aparece como personaje principal, tiene una historia detrás y es un interlocutor. Él mismo habla con el emisor, o bien el emisor le habla a este personaje.
es esta quizá una de las funciones más interesantes que sí encontramos con mucha frecuencia en el cancionero. Y quizá los casos más interesantes en este sentido son los del diablo y la muerte, pues se trata de seres que son constantemente mencionados en los cuatro tomos del cancionero y participan desde las cinco formas del discurso. Esto es natural porque ambos encarnan, la muerte y el diablo, las mayores preocupaciones y también los mayores temores del ser humano. El diablo, por ejemplo, aparece mencionado en por lo menos 15 ocasiones como el personaje principal, pero otras tantas se representan insultos. Se les dice a las otras personas, eres como el diablo, demonio de nuera o demonio de vieja, cuando se trata de estas canciones que les comentaba antes, en imprecaciones sin sentido real, como el que enuncia que me lleve el diablo, que ya les comenté, o bien en maldiciones en las que el maligno es en realidad la presencia castigadora que se reconoce en la religión judío-cristiana, o bien la chusca de los cuentos de hadas, en donde se le dice al diablo, pobrecillo diablo, porque lo tienen más que apaleado. En el siguiente caso, nuestro personaje se reproduce en un disparate. Por ejemplo, en dos versos lo encontramos como una especie de majadería de una persona a otra, cuando se le dice, el diablo se pare en sus sucias narices. Esto se lo dice la nuera a la suegra en una frase que es evidentemente imposible, se trata de un disparate. Nuestros seres fantásticos pueden aparecer en los dos versos de una cuarteta que son a decir de Margit Frank la parte simbólica. Así ocurre, por ejemplo, en una estrofa que inicia, se me hacen mucho los diablos y poca el agua bendita, o en el cierre de otra cuarteta que dice son muchas las calaveras y muy pocos los campos santos. Exclamaciones ambas paralelísticas que son como los dichos, y que aquí realmente implican otras cosas, no por fuerza ni los diablos y el agua bendita, ni tampoco evidentemente se está hablando de los campos santos. Se trata de una frase que se menciona como pues para implicar la falta de recursos o de espacio, y que bueno, pues se trata de un espacio diferente del discurso, ¿no? Algunas estrofas se llegan a construir en torno a una frase que tiene como eje a nuestros personajes. Las siguientes coplas son interesantes porque se juega con otros nuestros seres sobrenaturales en ambos niveles. En este caso, un diablo cayó al infierno y otro lo sacó. Y dijeron los diablitos, ¿cómo diablo se cayó? Y Lucifer les dice con mil retornos, que se vayan las viejas con mil demonios. Es decir, es bien interesante porque los personajes principales son los diablos y Lucifer, y además están en un espacio como el infierno, pero por otro lado están maldiciendo, ¿no? Eso es bastante interesante, es poco usual en el cancionero, pero sí vale la pena mencionarlos. Y bueno, en el caso ya de la quinta categoría, en donde las entidades sobrenaturales participan como personajes principales, que hablan con los vivos, que los seducen, que les advierten, cantan o se emborrachan con ellos, o bien a las que se enfrenta porque se presentan como un otro demasiado cercano, son esos personajes, en efecto, que encontramos en las leyendas, y a ellos dedicaremos pues la siguiente parte de la conferencia. De hecho, los seres sobrenaturales del cancionero se convierten con mucha facilidad en personajes cercanos. La gente se apropia de ellos y les da una personalidad y unas características que los hacen como vecinos de la humanidad. Serían esos personajes de cuentos similares a los que describían Chevalier y Camarena en un tono de consternación cuando introducían su maravilloso catálogo de cuentos religiosos españoles, en los que ellos daban unas palabras inicial y se sorprendían por el grado de indefinición, disculpen, de los personajes sobrenaturales, que se pueden encontrar en un buen número de relatos en los que no se sabe a ciencia cierta hasta dónde llega el culto a las ánimas o la creencia en seres demoníacos y demás númenes de la mitología popular y a partir de cuándo es cuento. Y en este sentido se deberían de tomar como ficticios. Si estamos hablando de personajes sobrenaturales religiosos, esto todavía se complica más, porque si hay creencia en ellos y fe, pues no se los toma como ficticios de ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ese es un asunto para otro estudio. Lo cierto es que estos personajes proceden en efecto de la narrativa y en este sentido son interpretados por los receptores, que como mínimo deben conocer las historias de las cuales proceden.
Esto se aprecia, por ejemplo, en una estrofa como la siguiente, en la que se introduce el tema de la sirena encantada de cuentos y leyendas que pertenece a tradiciones en las cuales se involucra el motivo de la metamorfosis, el castigo sobrenatural y demás. Y bueno, aquí en efecto, en esta pequeña estrofilla viene contenida toda la leyenda. La sirena está encantada, según me supongo yo, que siendo mujer honrada, un pescado se volvió, nomás por una bañada que en Jueves Santo se dio. Es decir, aquí está el motivo precisamente de la maldición, o más bien, por supuesto, de la transformación, a partir de sobreponerse, o más bien de, pues, de hacer algo que está prohibido, ¿no? Como bañarse en Jueves Santo. Antes, y me parece que aún ahora, este tipo de acciones son castigadas en la tradición con transformaciones, por lo menos, ¿no? Es más o menos como trabajar en domingo, que también está prohibidísimo. La bruja también pertenece al ámbito de las leyendas y los cuentos. Entre sus poderes se encuentra la capacidad de volar y de transformar objetos y personas en otras cosas. En las leyendas, además, se las acusa de chupar la sangre de los niños. Todos estos elementos se encuentran en la canción de la bruja, de la cual se recogen dos estrofas en el Cancionero Folclórico de México, aunque citaré solo una. Ay, qué bonito es volar de medianoche para el día y luego dejarse caer en los brazos de María, que hasta quisiera llorar. Ay, mamá. Las brujas pueden representarse como apariciones temibles, espantos que realizan hechizos y brebajes. Una estrofa como la siguiente rescata esta faceta y simula en su primer verso un conjuro mágico. Aunque la bruja aparece solamente mencionada, su aparición es el punto central del poema. Y fíjense bien cómo los primeros versos, en efecto, hablan, o más bien enumeran, como hacen las recetas de las pociones mágicas. Margaritas y llanas, mucho cuidado. Ya viene la bruja a curar almorranes, ¿no? Bueno, pues puede en realidad tener que ver con personas, pero a mí me gusta más verlo como una especie de, como una especie de encantamiento, ¿no? Donde se mencionan los ingredientes de los brebajes. Y por otro lado, también es bien interesante el hecho de que curan almorranas, ¿no? Esto le da un carácter cómico al personaje y lo rebaja hasta cierto punto, ¿no? De alguna manera la amenaza ya no es tan grave cuando viene a curar almorranas la bruja, ¿no? Otro ser de leyenda que aparece en dos ocasiones en el cancionero es el Nahual, personaje al que se describe con barriga de petate y sus ojos de cristal, con sus olas de petate y barriga de costal. En algunas ocasiones también se los describe con los ojos parecidos a un comal. Esta entidad es muy compleja en su definición, realmente no voy a entrar aquí a describirles todas las teorías, hay libros muy buenos sobre el tema. Pero en términos simples podemos decir que en algunas ocasiones se le suele interpretar o más bien se le suele concebir como un brujo. Ese sería como un término muy simple. En realidad la mayor parte de las creencias en torno al nahualismo hacen alusión a la transformación o bien a la conexión con determinados animales con los que comparten el alma con o sin poderes. O sea, depende de dónde lo encuentres, puede tener este tipo de características. Es interesante el que los elementos enumerados en la copla anterior obedezcan más a características con las que se suele describir a las brujas. Por ejemplo, las alas de petate son más de las brujas y, bueno, son bastante frecuentes, ¿no? Todavía no me imagino cómo será eso de las alas de petate, pero sospecho que tienen muy buenas posibilidades para poder volar, ¿no? Los ojos también parecen ser préstamo de las brujas y en realidad suelen aludir mucho a las especies nocturnas. En no pocas narraciones se cuenta que las brujas se cambian los ojos por los de los gatos, las lechuzas o incluso por carbones o canicas, todos ellos similares a los ojos de comales que se escriben en algunas canciones para hablar de los nahuales. En suma, ambas entidades se confunden porque tienen poderes mágicos en la tradición y en las leyendas incluso. En algunas regiones se le dice nahual a seres que en otras regiones se conocen como brujas. Y está bien, en realidad son diferentes versiones y todas ellas son válidas. Y de hecho es bastante interesante este tipo
de traslapamientos, ¿no? Hay algunos estudios sobre el tema. Otro tipo de aparición proveniente de la narrativa es el de las ánimas y los fantasmas. De las primeras se encuentran no pocos ejemplos. Por ejemplo, hay una copla que cita ánimas de junto al río que habitan en los jarales. Es muy linda. Las ánimas son aquellas entidades que habitan en un estado intermedio entre el cielo y el infierno. A ellas se acude para implorar favores imposibles y existen muchas leyendas en torno a sus milagros. Tradicionalmente las ánimas funcionan como intercesoras de los vivos. Durante años a ellas se les llegaba, hace muchos años a ellas se les llegaba a pedir protección a cambio de sus rezos. Y bueno, esta necesidad hace que se las califique de pedigüeñas del recuerdo de los hombres. Esto se aprecia claramente en una canción del volumen cuarto, en donde los primeros versos exhortan a las ánimas. Salgan, 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 ánimas en pena, que el Rosario Santo rompa las cadenas. A diferencia de los personajes anteriores, los ejemplos son menos claros en el caso de las apariciones y en ocasiones resulta difícil discernir si en realidad se está hablando de un ente sobrenatural o bien se trata de otro asunto. Hay hasta cierto punto cierta interpretación por mi parte cuando hago pues trato de sacar de dónde vienen las apariciones. Y en este caso, pues sí, me di esa autorización de pensar que Anselmo en realidad tendrá que llevar en ancas a un fantasma. Andándome yo paseando por esa ciudad de trancas, oí una voz que me dijo, Anselmo, Anselmo, llévame en ancas. También un poco los diablos se suelen subir a las ancas de los caballos, pero definitivamente me gusta más la idea de que sean fantasmas y apariciones. Recuerda mucho, si ustedes seguramente lo conocen, a las leyendas de los fantasmas que se encarreteran, ¿no? Que se te suben atrás del coche, más bien en el asiento trasero, y de pronto desaparecen. Hasta cierto punto creo que estaba pensando en eso cuando hice esta interpretación. Quizá la referencia más interesante en lo que respecta a la cercanía de nuestros seres con la leyenda es la siguiente escena fantasmal. La historia, a pesar de que en efecto transmite un contenido tenebroso, resulta conmovedora. Y le cito la estrofa, me parece que también la tengo aquí. Hasta cierto punto uno no puede evitar suspirar cuando la lee, ¿no? Pon muy atento el oído cuando rechine la puerta. Hay muertos que no hacen ruido y son muy gordas sus penas. Otro personaje tradicional que pertenece a un grupo de seres condenados a vivir eternamente como las apariciones y que proviene de las tradiciones bíblicas es el conocidísimo judío errante que mencioné al principio y que tiene su representación también en el cancionero. Yo soy el judío errante y mi destino es andar. Busco en el mundo una sombra para poder descansar. El judío errante es en realidad un personaje muy trágico, conocidísimo en muchos lugares del mundo. En ocasiones se presenta con otros nombres, por ejemplo en España se le conoce como Juan Espera en Dios y en Francia como Isaac Lacueden. Pero él siempre trata de ocultar su identidad y usa un pañuelo en la cabeza para cubrir una señal que tiene en la frente y que permite reconocerlo. De acuerdo a las leyendas, se trata de un hombre que se negó a ayudar a Jesucristo con la cruz y por lo mismo fue condenado a vagar por el mundo hasta el final de los tiempos. En muchas historias y películas aparece como un personaje sabio y amable, aunque agotado por su constante vagar. El judío errante es uno de muchos seres que por haber cometido una grave equivocación se vuelven inmortales hasta que alguien más pueda romper el hechizo que los mantiene deambulando a lo largo de los siglos entre los hombres. Si ustedes recuerdan, pues forma parte de estas leyendas como la del holandés errante, que es este barco que anda por los mares hasta que pueda en algún momento ser perdonado y arribar en algún puerto, o el cazador negro que anda por los bosques de España y de otros lugares, y que se trata de un sacerdote que al ver pasar una liebre mientras decía misa, prefirió dejar la misa e ir corriendo tras el conejo y está condenado por los siglos de los siglos a perseguir un conejo. No hace falta decir, se parece un poco a Alicia en el País de las Maravillas, no hace falta decir que tanto la muerte como el diablo son personajes centrales de cuentos, leyendas y romances. Ya lo he señalado en varias ocasiones en esta conferencia. Entre solo algunos de los cuentos tradicionales, en el cancionero
se hace eco de estas historias. Por ejemplo, en una estrofa se infiere el motivo de la carreta de la muerte o el carretón de la muerte. La muerte siriquisiaca, jalando un carretón, parece una sombra flaca bailando en el malecón. Es muy linda esta caracterización de la muerte, ¿no? Nada terrorífica, como en realidad sí lo es la aparición del carretón. Suele aparecer este vehículo en infinidad de leyendas que circulan en todos los rincones del planeta. Hay incluso novelas sobre el tema. En México muchos lo han visto circular a medianoche por las calles más oscuras, por lo regular además en empedrado, lo que lo hace todavía más terrible. Quien se llega a topar con el carretón no suele vivir más de 2 días para contarlo. Algunos cuentan que quien encuentra a la carreta tiene que ser el copiloto de la muerte y ayudarle durante una noche entera en sus faenas de recoger a quienes morirán en las siguientes horas. Se dice que las historias sobre la carreta de la muerte vienen de la Edad Media, del tiempo de la peste negra, que fue cuando muchos morían y un carretero se encargaba de sacar los cadáveres de los pueblos. En lo que respecta al diablo, es curioso ver que él, junto con la parca y los mismos muertos y calaveras, se prestan para desarrollos más líricos, centrados en escenas por lo regular cómicas o chuscas. Y este es el último asunto que me gustaría comentar aquí, el tratamiento que suele dársele a los personajes en el cancionero, que son, como veremos a continuación, tratamientos casi que de broma. Este es el humor de lo sobrenatural al que se refería Margit Frenk cuando comentaba que las estrofas podían tener una división alternativa a partir de cómo decidiera tomarse la voz del emisor las cosas. Podía ser en serio o a broma. Personajes extraordinarios aparecen con muchísima más frecuencia, ya lo conté, y definitivamente así ocurre, en composiciones chistosas, graciosas y, bueno, por supuesto, humorísticas. Ese humor irreverente y subversivo, cuya risa es la expresión del deseo colectivo por el desorden, el desequilibrio y la reelaboración del mundo ordinario, es el que se privilegia en el cancionero. En gran medida ello puede tener que ver con que la risa tiende a eliminar tensiones, temores y contribuye a desmitificar y minimizar el miedo que provocan las apariciones como las que aquí nos interesan. Así, por ejemplo, un caso como el siguiente, que involucra también a una bruja, invoca el miedo que puede provocar nuestro personaje sobrenatural para exhortar a dos mujeres discretamente a acercarse y podemos suponer, no sé por qué, que al emisor de la canción en una sola cama. Y les dice el emisor: arrímate, Pepe, Pepa, y arrímate, Juana, que allá anda la bruja debajo de la cama. Entonces, bueno, por supuesto que imaginamos que las dos chicas decidieron arrimarse. El ejemplo nos permite apreciar una característica frecuente del cancionero que desvela cierto tono de deliberado prosaísmo, así lo dice Margit Frenk, en el que el lenguaje relaja el tono de las estrofas, o sea, palabras como arrímate, que son tan cotidianas, por supuesto, rebajan la tensión, pero también ayudan a generar el humor, ¿no? Precisamente porque estamos quitándoles esa fuerza y ese carácter tan serio a estos personajes. Este tipo de prosaísmo es un rasgo frecuente en composiciones como la que dice en cierto tono irreverente y hasta desafiante. Se va a la muerte cantando por entre las nopaleras y pregunta: ¿en qué quedamos, pelona? ¿Me llevas o no me llevas? Otro episodio cómico irreverente es el que nos dice que estaba la muerte un día sentada en su arenal comiendo tortilla fría para ver si podía engordar. Aunque en alguna ocasión se encuentre en actitud sentenciosa o admonitoria, pues igual puede ser gracioso. Un ejemplo: me encontré con la huesuda sin saber que era la muerte. Me dijo la testaruda: no bebas el aguardiente. Y luego se pone muy sentenciosa: vas a morir de una cruda, qué amarga será tu suerte. Las representaciones en torno a este personaje suelen ser mucho más ligeras, de una confianza festiva, como diría Lope Blanche, en la que se reflejan las expresiones culturales que todos conocemos, de calaveras, de azúcar, esqueletos de papel picado, imágenes de papel maché, etc. Sino en las coplas populares y en el habla cotidiana. Esto es lo que se aprecia en la mayor parte de las estrofas del cancionero folclórico, la vertiente popular más festiva de la muerte, que aparece bailando, fumando, paseando,
sentado en un tecomate, comiendo tortillas frías, tomando en las cantinas o bien disimuladamente silbando por entre las nopaleras. El diablo, por su parte, también aparece en situaciones cómicas, incluso tratándose del mismo Satanás, al que tampoco le va muy bien. O bien en Lucifer o Luzbel, bueno, a ellos los pintan hasta cierto punto bastante guapos, ¿no? O el diablo mayor, que además se caracteriza, o más bien se describe con sus 25 hermanos. Eso no sé cómo sea, realmente habrá que investigar. Lo más común es verlo en situaciones ridículas, absurdas, cómicas, en suma, carnavalescas. Es un diablillo popular que habla en inglés, sufre de colerín, se emborracha, toma chocolate y se quema el gaznate, llora en el panteón o se angustia porque pierde un humilde centavo. En algunas ocasiones se dice que se pedirá la ayuda del diablillo más chiquillo y esta connotación ya le da un rebajamiento que no puede dar más que ternura por el personaje. Cómica también es la representación fantástica de algunos entes, por ejemplo, la calavera de la siguiente estrofa. Al pasar por un panteón me salió una calavera y me dijo, tú tocas el tambor y yo muevo la cadera. Eso por supuesto que hasta cierto punto tiene un carácter onomatopélico, en cierto grado se antoja, ¿no? La invitación de la calavera se refiere al motivo precisamente de la calavera parlante, pero sobre todo corresponde con un tópico lírico en el que se explotan las situaciones estrambóticas, grotescas, pero sobre todo graciosas, como vimos en esa última estrofa y como en la que sigue. Ya te vi de calavera con un diente y una muela, saltando como una pulga que tiene la barriga llena. Y bueno, pues sobre esto también habría que decir muchas cosas, pero me voy quedando sin tiempo. De manera que solamente comentaré que estas descripciones improbables, ridículas, disparatadas son bastante frecuentes en el cancionero, pero también en la lírica infantil, por su, como dice Gabriela Nava, humor alegre e inofensivo. Algo similar a lo que ocurre con la estrofa que dice la muerte calaca, ni gorda ni flaca, la muerte casera pegada con cera. En donde el paralelismo, la antítesis del segundo verso y la vulgarización del personaje son elementos que producen un efecto cómico que hace reír a los niños. Pues ya entramos a las conclusiones diciendo que en efecto los personajes sobrenaturales del cancionero se convierten en una representación constante de la cual se debe destacar que su presencia es desde el nivel mínimo de la lengua, donde aparece como una simple exclamación en maldiciones, pero que de alguna manera reflejan la presencia de estos seres en el imaginario y en efecto en el pensamiento de las personas. Es una constante encontrarlos aquí como los encontramos en estas coplas. Su aparición como personajes tiende más a lo cómico porque se trata del desafío a la solemnidad y al miedo que provocan estos seres. Es esto precisamente lo que sin duda detona la risa. En México se ha sabido explotar muy bien estos elementos. Es constante el juego con el diablo y con la muerte que nos acompaña en los paseos a la Alameda y que, bueno, también aparece en sueños, como ocurre con esta preciosa copla, en la cual pues se ve al diablo atormentando a un hombre en forma de pulga o más bien viceversa, ¿no? Pero en realidad, pues lo que tenemos es que es un sueño, es en el plano onírico, y cuando despierta era simplemente una pulga la que tenía este pobre hombre en una situación de tormento infernal. Es precisamente esto lo que vale destacar, la constante aparición de la muerte, el diablo, las sirenas, las brujas que curan almorranas, en fin, todo el compendio de seres que van volando para caer en los brazos de alguien, o cayendo como Tecata a los infiernos, o bien cantando con nosotros por entre las nopaleras. Muchísimas gracias. Dejo aquí mi dirección electrónica por si tuviesen alguna duda. Y también les quiero comentar que esta presentación se basa en la Lotería Sobrenatural, que tenemos ya próxima a publicar su segunda edición en el Colegio de San Luis. Y bueno, también en algún libro pueden consultar esta presentación. Me parece que es el del inframundo del ámbito sobrenatural, publicado también por el Colegio de San Luis. Muchas gracias por toda su atención y cerramos esta conferencia. Oh.